Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Justo al Punto. Hoy estamos felices porque empezaron las Navidades. Navidades en un país en crisis. Navidades en un país que pide aliento. Y unas Navidades que sin duda hay que estar preparados porque después de diciembre viene enero. Y después de enero viene febrero. Vamos a estar con una inflación según Ecoanalítica en 1400%. Entonces, ¿qué hacer estas Navidades? ¿Cómo llevar unas Navidades prósperas? Porque el venezolano, hay que tener en cuenta que en su tradición las Navidades son importantes porque es un espacio de encuentro, de darse cariño, de esperanza y de orgullo nacional. Pero también viene enero, entonces la gente prefiere o sacrifico mis Navidades o sacrifico enero. ¿Qué hacer? Por eso hoy tenemos al administrador y contador Luis Fernando Montilla Graterol. Con un currículo enorme porque él es summa cum laude en contaduría y administración. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, amigo. ¿Qué hacer en unas Navidades en crisis? Unas Navidades atípicas porque Venezuela nunca había estado en unas Navidades como esta. Porque no solo nos estamos preparando para el 24 y para el 31, sino qué va a pasar en enero. Bueno, muy triste realmente el panorama que nosotros estamos viviendo en toda Venezuela, aun cuando la tradición de Venezuela en el periodo de diciembre es una tradición de celebración, de alimentos, de compartir, de recreación. Y bueno, para saber de qué hacer frente a esta Navidad, a estas Navidades bien complejo. Lo primero y principal que nosotros tenemos que ver es orientar nuestros intereses hacia el ingreso familiar, que es la savia de cualquier capital para establecer inversiones dentro del país. Muchas veces establecemos la prioridad hacia las inversiones de capital de las empresas, pero no hay capital de las empresas si las familias no tienen ingresos para poder demandar los bienes y servicios de las instituciones. Lo principal es establecer las prioridades dentro de una familia y en esto cabe la planificación familiar nata. Verificar siempre las prioridades dentro de la familia y orientados los ingresos familiares hacia las prioridades de ese grupo familiar. Evidentemente, lo que es el sector de alimentación predomina dentro de la familia, pero sí habría que sacrificar parte de ese capital para promover nuevos emprendimientos o proveer nuevas fuentes de ingresos que pudieran provenir de búsqueda de nuevos capitales fuera del país. Muy positivo, extremadamente positivo el papel y el rol que está jugando la juventud y todos los venezolanos que están yéndose del país, quienes están incluyendo divisas a través de la remesa o aquel dinero que le entregan a aquellos trabajadores que están fuera del país, que lograron irse por el país por la situación económica que actualmente vivimos, y esas remesas están jugando un papel fundamental dentro de los venezolanos. Si hablamos de que existen aproximadamente 2 millones de personas que se han ido del país, y esas 2 millones de personas multiplicamos por un promedio de $100 mensual que están ingresando al país, estamos hablando de más de 200 millones de dólares que pudieran ingresar al país solamente con remesas. Es decir, que el rol que están jugando aquellos personas que están yéndose del país es un beneficio grandísimo, representa una fuga de cerebro grande, pero quienes nos quedamos en el país, significa que esas remesas que están llegando a Venezuela es un pulmón significativo para establecer la sobrevivencia dentro de Venezuela. Sabes que en un estudio que realizó Ecoanalítica, ellos dijeron que la adquisición de poder de económica del venezolano cayó en un 50%. Y que de ese 50% que ellos adquieren, el 80% va dirigido a la alimentación. ¿Cómo hacer para invertir en un carro, en un celular, en activos que no, y dejar el alimento como a un lado? O sea, ¿cómo administrar? Tú que eres con la ODE en administración, ¿no? Bien. Eso, muchas veces lo que nosotros vemos en la carrera es el mundo ideal. Y siempre establecemos el ceteris paribus. Es evaluar las demás condiciones, es evaluar una condición económica sabiendo que las demás
situaciones económicas se mantienen iguales. Imagínense estudiar considerando esa variable de que las demás condiciones se mantienen iguales dentro de Venezuela, eso es imposible. Ahora salir al escenario laboral, a la vida real, ese es más que la experiencia, la profesión que te genera estar día a día y combatir o estar en pleno salario económico, ese yo creo que, y sobrevivir en ese salario económico, yo creo que ese es el mejor honor o el mejor mérito que se le puede dar a un profesional hoy en día. Bien, ¿qué hacer? Invertir en activos es prácticamente extremadamente muy difícil ahorita, si vemos que hay en las familias hay hambre del pueblo venezolano. Se metieron entonces, con el hambre, sí, con la comida. Entonces, de decirte que hay unos fondos que van a irse destinados al activo y no al alimento, es bien complicado. Más sin embargo, aquellas personas que tienen algún emprendimiento o alguna organización que puedan, pues, le queda algún activo, que les pueda establecerse para la inversión, bueno, muy bien se pudiera establecer en lo que tradicionalmente conocemos como las divisas, euro o el dólar. Ahora bien, existen otros activos fácilmente convertibles, fácilmente realizables en moneda, como lo representan las piedras, como el oro, como lo representa la plata, que es un poco más económico, más sin embargo se mueve o se ajusta bastante bien según la inflación y no es tan costoso como un oro 18 quilates. Entonces, okay, si vemos invertir en ciertas joyas como la plata, para aquellas personas que no gozan de unos ingresos familiares muy altos, puede ser una buena inversión para resguardar algún activo o un pequeño activo en algo ajustable por inflación, en las partidas no monetarias, que incluso en situaciones coyunturales pueden ser aprovechadas para posibles emergencias, aun cuando la divisa, pues, uno de los activos más convertibles en Venezuela y en el mundo. Se ha hablado mucho en la opinión pública sobre lo que hizo Estados Unidos el 25 de agosto cuando prohibió que se transara nuevas deudas con PDVSA y Venezuela, pero fue justamente con Nicolás Maduro. Esto afecta directamente la economía del venezolano, del ciudadano, pero me lo vas a responder luego de la pausa. Estados Unidos, posible interventor en este quiebre económico actual en Venezuela. I'm talking to you. Give you
type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta tricycle. All these bitches close, it's my mini-me. I be smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero fucks and I got zero chillin' me. Kissin' me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto. Nos encontramos con Luis Fernando Montilla Graterol, administrador y contador. Nos quedamos con una pregunta al aire, donde el 25 de agosto Estados Unidos prohibió transacciones en deudas con el gobierno de Venezuela y PDVSA. ¿Esto afecta a la economía? ¿Tiene un impacto directo? Sin duda. Muchas de las empresas, no muchas, las empresas industriales de Venezuela no gozan de bienes y suministros generados aquí dentro de nuestro país. Siempre hay algún insumo que se requiere de mercados extranjeros. Para ello, indispensablemente se requiere del medio que permite intercambiar bienes y servicios en otras naciones, como lo he denominado las divisas. Si nosotros necesitamos, en cualquier industria, requerimos adquirir bienes o servicios fuera del territorio venezolano, tenemos la obligación de adquirir divisas del extranjero para poder, pues, que sea viable esa transacción. Ahora, cuando ya el Estado no tiene la capacidad de satisfacer la demanda de esas divisas en Venezuela, tenemos que tocar otras vías, pues, para poder adquirir esos bienes y servicios. Ahora bien, cuando el Estado, su balanza comercial, no les permite tener los ingresos necesarios en divisas para satisfacer la demanda nacional, recurre a procesos de inversión, un financiamiento, un capital fresco, evidentemente con un costo que serán los intereses que tiene que cancelar el Estado para, pues, poder ingresar esos bienes y servicios que demanda el pueblo venezolano. Si ya PDVSA no es rentable, si ya las exportaciones que realiza el Estado no es rentable para satisfacer el pueblo venezolano y a su vez se le cierra el financiamiento a nivel internacional, es un costo grandísimo que va a tomar no el Estado, sino el pueblo venezolano, porque son divisas o son bienes y servicios que van a estar disponibles fuera del mercado venezolano, pero no va a estar al alcance del pueblo venezolano. Okay. Es decir, que vamos a tomar una referencia, los aminoácidos para el pollo, los aminoácidos para la producción de la carne a través de la vaca, no vamos a tener ese insumo proteico porque todos esos aminoácidos y todos esos rubros no son de producción nacional, son producción extranjera. Y si nos cierra ese acceso a esa divisa, ese acceso a los bienes de intercambio fuera del país, el costo que va a establecer para el próximo año 2018 en Venezuela es muy, pero muy grave. Lo que sí tendríamos nosotros sería un respiro, un pulmón, que aún mantenemos PDVSA y nuestro principal cliente sigue manteniendo los Estados Unidos. Preocupante es que, a pesar de que el financiamiento se haya cerrado el juego a nivel de financiamiento en Venezuela, se cierre las actividades comerciales junto con petróleo, con un país potencia como lo representa los Estados Unidos. Pero ahora Nicolás Maduro dijo que estaba Rusia, que estaba la India, que había negocios con ellos. ¿Es viable esto? ¿Es posible? Ok, vamos a ver el gasto de combustible o cualquier gasto de maquinaria que se pueda establecer. No soy experto en el área petrolera, insisto, pero para establecer una referencia, no sería el mismo costo
o la misma depreciación o el mismo uso que pueda tener una cualquier nave que vaya transitando desde Venezuela hasta otro continente, en vez de buscar esa, eso viene y servicio al mismo continente, evidentemente el combustible, la depreciación de la máquina, las horas hombres utilizadas en el trabajo, evidentemente el costo es muy, pero muy inferior. Y no podemos comparar un país muy, muy comercial y que goza unos estándares de calidad internacional más grandes a nivel mundial como lo representa Estados Unidos. Si nos vamos a una mano de obra calificada en los Estados Unidos y nos vamos a otra mano de obra de otros bienes y servicios del resto del mundo, indiscutiblemente Estados Unidos gozaría de un gran estándar de calidad. Sí, es un poco más complejo esto que plantea Maduro. Pero si algo es que me genera ruido es que desde el 2003 se empezaron a monopolizar las divisas, ¿sí? Pero vemos que el gran impacto lo tenemos ahorita. Y tuvimos un tiempo con el barril de petróleo en $100. Y ahora cae el barril, lo tenemos ahorita en $40, $35 por barril, y no hay dinero. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? ¿Y por qué nos está afectando ahorita la economía a Venezuela? Y me gustaría saber que si fue por la salida de Chávez y la entrada de Maduro, que ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las consideraciones tuyas como administrador? Bien. Te puedo decir que el nivel de desconfianza que tenemos, creo que todo el gremio de economistas o de administradores, es una desconfianza generalizada. Más allá cuando ni siquiera tenemos estadística oficial publicada, ni siquiera por el Banco Central de Venezuela, aun cuando es un requerimiento legal, y ellos, una exigencia. Ellos están ahí incurriendo en delito. No en delito, no pudiéramos decir delito porque delito no está infringiendo, pero sí está incumpliendo su obligación. No podemos decir delito porque no está tipificado, mira, sanción, te incurre una sanción si no cometes esto. En este caso no podemos hablar de delito, pero sí un cumplimiento de su propia obligación. Sanciones, desconozco en el caso que haya alguna sanción, pero sí un cumplimiento de la norma dentro de sus propias obligaciones. Ahora, si no tenemos estadística oficial, a veces nosotros, para evaluar las finanzas de las empresas, tenemos que ajustarlos por inflación para ver cuál es la incidencia inflacionaria en los estados financieros de las empresas. No tenemos esa data, tenemos que recurrir a las estimaciones. Reconociendo esto, que desconoceríamos oficialmente qué se ha hecho con toda esa cantidad de dinero. Ya cuando hay un ente que incurre en una de sus obligaciones, cualquier otro dato, como son los balances que presenta, la balanza comercial, los estados financieros a nivel nacional, ya pierde un poco de credibilidad por haber incumplido una norma, una normativa de Venezuela. Pero si nos pudiéramos remitir a cualquier discurso o cualquiera de los escenarios políticos o cualquier manifestación de los escenarios políticos que actualmente lideran el Estado, como lo representa Jorge Giordani, que a pesar que salió pues de esa cúpula de ese tren ministerial, manifestó que habían 20 mil millones de dólares que desconoce o no sabía dónde están esos 20 mil millones de dólares. Si refiere para tener una referencia sobre 20 mil millones de dólares, Venezuela actualmente tiene unas reservas internacionales de 9 mil millones de dólares. Muy bien, hacía falta el doble que representan los 20 mil millones de dólares para satisfacer los niveles de importación en Venezuela. Ahora, si esos 20 mil millones de dólares hubiesen sido invertidos en Venezuela para satisfacer algunas de esas demandas de la importación que se establecen a nivel nacional, oye, hubiese sido interesante que ese dinero hubiese quedado aquí en Venezuela. Hubo una mala administración de... ¿La mala administración de quién es? ¿De Maduro o de Chávez? Bueno, creo que eso ha sido una tradición de las últimas décadas. No puedo dar nombres a quién se le atribuye. Atribuye esa responsabilidad. Pero mira, Luis, vamos a una pausa y vamos a pensar a ver si me das el nombre como administrador. ¿Cuáles son tus consideraciones? Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Justo al Punto por Humano Derecho Radio Estación. I can. Dicen que el amor solo llega una vez, y yo
sé que contigo lo encontré. Eres todo lo que un día quise tener. Tu cuerpo, tu carita y tu forma de ser. Tienes mi mundo de cabeza, princesa. Ya no volví a sentir tristeza. Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa. Tu boca qué rico me besa. Esta noche es especial. Somebody call 911. Nos vamos pa' Miami, mi mami. Tú sabes lo que me gusta a mí. Un traguito bien fine en la playa de Hawaii. Siento que se van las luces de solo ver cómo se luce. Bailando en la orilla del mar. En serio que estoy mal de la cabeza. Cómo tú me besas, cómo te desempeñas sin ropa con estrés. Cómo te mueves cuando el ritmo empieza. Cierra los ojos, te tengo una sorpresa. Es inevitable pensar a mí que en el amor siempre me iba tan mal. Yo sabía que tenías que llegar. Somos tal para cual, eres especial. Tienes mi mundo de cabeza, princesa. Ya no volví a sentir tristeza. Y cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa. Tu boca qué rico me besa. Esta noche es especial. Somebody call 911. Por mis venas, a la cordura le decimos adiós, adiós. Sin atadura que nada nos frena. Siente el latido de mi corazón. Toca me verás, you turn me on, turn me on. Tú regulas mi presión. Tengo un problema y tú eres la solución, bon, bon. Llamen al número de emergencia. Que este amor me está causando demencia. La cosa va en ascendencia. Manden ayuda con urgencia. Tienes mi mundo de cabeza, princesa. Ya no volví a sentir tristeza. Cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa. Tu boca que rico me besa. Esta noche es especial. Somebody call 911. Esta noche es especial. Somebody call 911. Esta noche es especial. Somebody call 911. Y tu dirección y mi nombre. I can. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto con Luis Fernando Montilla Graterol, este contador y administrador. Nos quedamos con una pregunta al aire que estábamos desarrollando. Esta mala administración que tiene Venezuela a nivel económico, ¿es por Maduro o por Chávez? Bien, establecer un nombre un poco arriesgado, ¿no? En virtud de eso, yo creo que necesita más que todo una investigación para ser certero y decir, mira, la culpa es de tal persona, la responsabilidad recae en qué persona. Pero lo que sí te puedo decir es que en el Estado, ¿no?, existe una superestructura económica en el cual muy bien planteada, muy bien organizada, porque eso no data, no es un logro del periodo actual, sino un logro de hace muchos años a través de la Constitución de Venezuela. Toda actividad comercial o industrial que genera Venezuela, hay un ente de supervisión y de control que puede establecer. Uh-huh. Vamos a irnos por partes. Para las actividades de caja de ahorro, hay una superintendencia que regula las actividades de caja de ahorro. Otra unidad financiera, las empresas aseguradoras. Hay una superintendencia vinculada a la supervisión y regulación de las actividades de aseguradora. Así con las entidades bancarias, entre otras. Es decir, tenemos grandes músculos financieros supervisados por el Estado.
y esa supervisión se han venido intensificando en los últimos años, en años de revolución. Vamos a ver, vamos más allá. Tenemos ya las superintendencias de banco. Tenemos como ente superior los ministerios a los cuales se atribuye la responsabilidad financiera. Otro ente pudiera ser contralor, supervisor, que dicta las directrices para coordinar estas otras organizaciones. Tengo otra adicional, que es el CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que regula o interviene en los asuntos tributarios del país. Y tenemos otra que representa el Banco Central de Venezuela, que es el ente que coordina y administra en conjunto con el Ejecutivo Nacional las finanzas de toda la economía nacional. Es decir que tenemos muchos entes contralores regulatorios que vigilan y supervisan las entidades, cualquier entidad comercial y financiera de Venezuela. Ahora bien, si existe una guerra económica, si existe fallos de mercado, muy bien pudiéramos atribuir una responsabilidad de un error, un incumplimiento que están ejecutando las empresas reguladoras, porque en este caso las empresas reguladoras tuvieron que haber intervenido en momentos exactos para poder estabilizar la economía de Venezuela. Es decir que la responsabilidad no es solamente del sector privado. Claro, pero totalmente, eso lo entiendo, lo del sector privado, y lo quiero apartar algún momento. Porque yo, y me hago responsable de lo que voy a decir, en Venezuela no hay institucionalidad. El personalismo político que ha llegado a las instituciones que tenemos que rescatar ha sido grande, inmenso. Entonces, ¿cómo confiar en un CENIA, en un Banco de Venezuela, cuando son los mismos, cuando es el mismo Maduro, es su misma gente? Entonces, hay un seguimiento, hay un cumplimiento de la norma de la cual hablas. A mi parecer, bueno, no la hay. Jamás. Hay un artículo que establece... Para mí todos son unos corruptos. Hay un artículo en nuestra Constitución que nos establece de que los cargos de carrera de la administración pública deben estar sometidos a la meritocracia, del honor al mérito. Que no existe ahorita. Ahora, si nosotros nos damos cuenta y decimos que vamos a establecer este supuesto de que los que ocupan los cargos de carrera en Venezuela son los de mayor mérito, ese es el resultado que nosotros vemos en las calles. Oye, si esos son los que tienen mejores méritos, no me quiero imaginar los que no los tienen. Ahora, habría que evaluar si esa meritocracia en la administración pública se mantiene. Eso es lo que habría que evaluarlo. Y todo proyecto, una de las banderas de este gobierno nacional ha sido su proyecto, su plan de la patria, su plan socialista. Okay, lo que establece el proyecto es extremadamente interesante, pero como administrador y como experto en el área de planificación, sí te puedo decir que un proyecto se mide a través de sus resultados. Y si nos vamos a la calle, a través de los instrumentos de recolección de información, solamente con la observación participante, la escucha activa, podemos ver que la realidad es otra, que los objetivos que se plantearon en esos planes no son los que se ven en la calle. Tenemos hambre, tenemos incluso deserción académica, que incluso era uno de los logros más de mayor reconocimiento de este gobierno, que era establecer una escolaridad, una gran cantidad de egresados a nivel nacional, pero ahorita la pero realidad, sin calidad ahorita, pero más sin embargo, más que eso, estamos viendo un nivel de deserción que incluso está rondando un 60% según estadística nacional. Ok, el 1 de noviembre Nicolás Maduro aprobó 400 mil millones de bolívares. ¿Este dinero cree que va a beneficiar? Porque él llama a unas navidades felices, que yo todavía a mí no me ha llegado mis navidades felices, y no es que estoy pidiendo dinero de este régimen asqueroso, sino que veo demasiada miseria en la calle todavía. Entonces, este dinero que la gente dice, wow, 400 mil millones de bolívares, qué grande, wow, Maduro. Este dinero que es de él, ese dinero. Vamos a aclararle esto a los ciudadanos. Nunca. Ese dinero, cuando establecen el presupuesto público de la nación, por lo menos en el año 2017, que lo fue aprobado en el año 2016, se hablaba que más del 80% del ingreso o del presupuesto de la nación iba a ser cubierto por los tributos. Eso quiere decir que cada venezolano está contribuyendo un 80% por el gasto total del país. Cuando el Ejecutivo Nacional decreta o un aumento salarial
o decreta o hace donaciones a ambulancias o hace cualquier gasto público del país. Muchos de los medios de comunicación aliados a ellos establecen que fue un logro hecho en revolución. Pero no es un logro hecho en revolución, es un logro de cada venezolano que contribuye con el gasto público del país. Desde aquel trabajador, desde el obrero, desde el profesional, desde el administrador, del ingeniero, el supervisor, el técnico, está contribuyendo con el gasto de la nación. Esas ambulancias no son de ellos, ese dinero no es de ellos, es el fruto de la fuerza de trabajo que se ha visto golpeado, porque la inflación golpea los ingresos de esa familia, golpeado, y que están haciendo los trabajadores de este país, y su fuerza de trabajo están aportando. El cada centavo que aporta a este país es con una gota gorda por el sacrificio y la gran adversidad que tienen que sobrepasar cada venezolano para ir a ser productivo este país. Estabas hablando sobre el aumento salarial, lo nombraste allí. ¿Es conveniente que se aumente otra vez el salario? Porque hay rumores de que Maduro quiere aumentar ahorita en diciembre de nuevo el salario. Entonces, ¿esto en qué afectaría? Diciembre, las navidades, porque él habla de unas navidades felices, entonces con su demagogia barata viene y dice, vamos a aumentar para que la gente se crea que le estamos pagando, pero en realidad los recursos los mandan las gobernaciones, como por ejemplo la gobernación de Miranda Tarde, todavía tienen una deuda con esa gente inmensa que no le han pagado. Entonces él llama unas navidades felices, y para que estas navidades felices se puedan maquillar un poco, ¿debería aumentar sí o no? ¿Y qué tanto afectaría a las familias venezolanas esto? Por más que se quiera aumentar el sueldo mínimo, eso es... Que es muy mínimo. Eso es prácticamente una solución no efectiva. Eso, más allá de responder a una... Vamos a establecer un poquito la economía. Una economía establece principios científicos para poder predecir y establecer soluciones en un escenario económico en la sociedad. Y con eso te quiero decir que no son medidas económicas, no son medidas que están orientadas para estabilizar la economía, son medidas políticas con el nombre de medidas económicas. Okay, son medidas para captar público, para captar clientela, para captar votos. No son medidas, insisto, no son medidas económicas, sino son medidas políticas con el nombre de medidas económicas. Un problema se ataca de sus causas, no de sus consecuencias. Y eso es colocarte un pañito de agua fría para un aumento salarial. Interesante saber de que esa gran cantidad de dinero que van a estar destinados a un ingreso de salario mínimo, sería interesante que ese dinero fuera destinado al campo para inyectárselo a los medios de producción y lograr generar bienes y servicios para la satisfacción de necesidades de los venezolanos. Ese sería más interesante que tener un dinero en una tarjeta bancaria para yo irlo a gastar, y eso es comida para hoy y hambre para el día de mañana. Y a partir de ahí, como proyecto, insisto, vamos a establecer como proyecto no sustentable. ¿Por qué no es sustentable? Porque ese beneficio, esos 500 mil bolívares que me da una tarjeta de la patria, no es perdurable en el tiempo. Esos 500 mil bolívares no van a tener la misma capacidad de ingreso para yo poder comprar bienes y servicios y satisfacer las necesidades de mi familia. Ok, Luis, quiero que me digas algunas soluciones, algunas consideraciones que debemos de tomar. Que debemos de tomar estas navidades para tener un buen mes de enero, o por lo menos ahí maquillado. Pero me lo vas a responder luego de esta pausa. Ya venimos aquí en Justo al Punto. Engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando, y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las pagar. Si tus amigas dañan tu mente, si
dicho que eres especial. Yo dice en mi corazón. Y sé que se ha hecho un poco tarde ya. No es para tanto, solo que a veces necesito un tiempo para mí. Amor, compréndelo. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 6 de la mañana y no ha llegado. Pasado na, la noche joven, ya mismo voy para allá. No te apures, aquí no ha pasado na. La noche joven, ya mismo voy para allá. No te apures, aquí no ha pasado na. La noche joven, ya mismo voy para allá. Y hace tiempo siento que hay algo raro que está pasando. Ese pensamiento ya no me deja dormir en paz. Y hace tiempo siento que algo raro que está pasando. Y esa acusación ya me deja vivir en paz. Son las 6 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Solo son las 3 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Oh. Juro que estoy con mis amigos. Y estamos de vuelta aquí en Justo al Punto y dejamos una pregunta al aire con Luis Fernando. ¿Cuáles son las soluciones, las consideraciones que tú consideras que debemos tomar para diciembre, para estas navidades felices, tristes? ¿Cómo alentar a estos venezolanos que no saben dónde comprar el pernil, si va a haber hallaca, si va a haber bollitos, si va a haber pollo horneado? No se sabe qué vamos a comer. Primeramente, unión familiar en todos, absolutamente todos los sentidos. Como estamos tocando en la parte económica, es primordial que la familia entera acumule sus propios capitales, los capitales de la familia. Es evidente que una sola persona que tenga un sueldo mínimo es imposible que pueda satisfacer la canasta básica en Venezuela, cuando en el mes de septiembre rondaba por 3 millones de bolívares y el sueldo mínimo está rondando por 500 mil bolívares. Es decir, que es indispensable una unión familiar en todos los sentidos, en los valores, unión familiar, en la amistad, dentro del amor. Incluso estamos tocando la parte económica, incluso unir todos esos capitales para, en la unión está la fuerza, unir esos capitales para que sea un poco más beneficiosa para ese grupo familiar. Pareciera mentira, hay oportunidades dentro del país. Es evidente que la educación en Venezuela son una de las educaciones menos costosas comparándolas a niveles internacionales. Totalmente. Si quiero establecer esa referencia, mi mejor recomendación es que todas las familias cuiden, den lo mejor de sí en sus medios de producción en los cuales se mantienen laborando, se profesionalicen y hagan de cada unidad de producción la mejor entidad que permita ser sustentable en el tiempo, ya que sin medios de producción no tenemos acá bienes y servicios para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Y establecer una planificación en futuro. Habíamos hablado sobre las remesas, sobre el papel que están jugando todos los venezolanos que están fuera del país. No es descartable establecer echar raíces en otras fronteras de Venezuela, y que eso sin duda alguna representa un beneficio para cada familia y representa un beneficio para el país. Pero sé que el esfuerzo de la persona que toma ese riesgo es un esfuerzo muy, pero muy grande. Montilla, sabes que es curioso, ¿no? Ver a un hombre joven, un hombre que es especialista, es jefe en tesorería en una avícola y que tiene una firma contable,
pero que además es cum laude, summa cum laude, y que está haciendo un diplomado en la Católica y que está en Venezuela. ¿Por qué te quedas en Venezuela o estás en los planes de irte? Porque eso sí, eso me gustaría que me lo aclararas, porque vemos cómo la gente se está yendo y desprotegemos a Venezuela, y con quién contamos. Cuando tenemos una empresa, hay unos involucrados y unos responsables. Venezuela, más que una empresa, tenemos que verla como una gran organización que nos debe doler ante todo. Y si los que somos dueños de esa gran casa, de nuestro gran hogar, que es Venezuela, no tomamos las riendas de este escenario en nuestras manos, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién nosotros le vamos a dar este país? Está en nosotros tomar esas riendas, independiente del pequeño espacio de influencia que nosotros podemos tener, pero cada granito de arena, cada puñado conforma una montaña. Ese granito de arena que podemos dar cada juventud, cada miembro de este país, sin duda alguna va a repercutir en un futuro. Más allá de la situación económica del país, quien eche raíces en Venezuela y le dé soporte y su valor agregado en Venezuela, sé que este gran país en cualquier momento va a compensar todo ese sacrificio que hemos hecho por esta gran nación. Dijiste dos palabras que importantes: aporte y granito de arena. Ahorita se acerca el diálogo. ¿Crees que de ese diálogo entre oposición y gobierno salga la economía beneficiada? ¿Es posible? ¿O qué tú crees que se pueden tocar allí? ¿Medidas políticas o medidas económicas? Tomo el mismo punto que te había planteado, Daniel. Lo veo con el ojo de la administración. Cuando nosotros establecemos un plan, y un plan responde a una problemática identificada, si nosotros queremos que nuestra solución cambie ese problema, tienen que ser soluciones efectivas. Ahora, ¿quiénes son los que están liderizando esa solución? Los mismos responsables de hace 20, 25, 30 años y hace los últimos 10 años. Son los mismos responsables. ¿Cómo nosotros podemos esperar cambios estableciendo la misma solución? Okay. Con los mismos involucrados. No tengo confianza con la mesa de diálogo, ni mucho menos por las personas que la están liderizando, porque son personas que han estado liderizando los cambios, y bueno, estamos viendo los indicadores de hoy en día en el país: una inflación más acelerada a nivel mundial, hambre en las calles, desabastecimiento, y son los mismos que quieren establecer las soluciones. Lo más interesante, vamos a remitirnos a otra comparación, otro proceso de la investigación a nivel de planificación. Siempre comparamos varios diseños de planificación hacia un determinado fenómeno. Vamos a hacer una comparación de un equipo de deporte, la fútbol, la sub-20, caras nuevas, equipos nuevos y un resultado, subcampeones mundiales, pero con caras nuevas. Mientras tengamos siempre los mismos involucrados, está intentando alcanzar una misma solución para generar otros cambios, eso hace imposible. Albert Einstein definía la locura como esperar resultados diferentes teniendo la misma solución. Creo que es lo mismo que nosotros estamos incurriendo día tras día, esperando nuevos cambios de estos actores políticos. ¿No crees que puede haber resultados positivos en el diálogo? Pero ¿crees que puede haber una negociación con el gobierno? O sea, pero no hablo de que salga de este diálogo a la negociación, sino de con otros factores, otras personas, otras personalidades. ¿Crees que es posible? No espero nada de ello. Yo creo que mi mejor candidato político es el venezolano, que se para cada día a trabajar y contribuir con el gasto público de este país y el desarrollo. No creo en ninguna mesa de diálogo, no creo en nuevas soluciones, porque son los mismos actores políticos de la Cuarta y de la Quinta República. No mantengo esa convicción de nuevos cambios. Sí me mantengo con mayor convicción con cada persona que me acompaña en mi día a día trabajo, que sé que son los que realmente tienen las riendas y mueven a través de su fuerza de trabajo este país. Ya sabemos que no crees en el diálogo, pero nosotros sí creemos en el poder que tiene cada ciudadano. Es por eso que tu aporte por los derechos humanos, nosotros aquí en Radio Estación Humano Derecho y Justo al Punto los consideramos importantes, y te invitamos a todos los que nos están escuchando, y a ti también, Luis, a que colabores con ropa usada, juguete usada, o pueden ser nuevos para regalarle a esos niños que hoy están en la calle, que hoy tienen hambre, pero que también quiere un obsequio, porque las navidades siempre han sido importantes para el venezolano y este régimen está jugando con sus emociones. Estamos llegando al final del programa y yo quiero
que le des un mensaje, no solo de esperanza y de aliento al venezolano, sino un mensaje de soluciones. Un mensaje de decirle, tú venezolana, tú mujer que estás en la casa, o tú hombre que sales a trabajar, ¿qué debes hacer en diciembre? ¿Cuáles son tus planes? ¿Debes ahorrar, gastar? ¿Y cómo prepararte para enero? ¿Debes comprar mucha comida? ¿Qué hay que hacer? Porque enero es incierto. Un mes peligroso, diría yo. Las soluciones lo tiene cada venezolano que esté apasionado trabajando por este país. La solución que yo pueda dar es una solución propia de Luis Montilla. Ok. ¿Ves? Insisto, cada venezolano siéntase propio de este país y que ninguna adversidad presente en nuestras circunstancias nos robe nuestro sueño. Siempre yo he dicho, establecido nuestra, cerrar todo, cualquier proceso de planificación dentro de una empresa. No dejes que las circunstancias de vida transformen tus sueños, haz que tus sueños transformen estas circunstancias de vida. Y sabiendo que los problemas reales y presentes son la oportunidad para emprender y establecer nuevas soluciones. Los problemas y las necesidades es la madre de los inventos, y yo creo que estamos en este escenario para ser cada vez más creativos y hacer de este país lo mejor de lo que nosotros podemos hacer. ¿Debemos comprar comida? ¿Sí o no? Claro. ¿Mucha? Lo que se pueda. Todo lo que se pueda. ¿Comprar ropa? No. Lo que se pueda, porque okay, el 2018 es muy incierto. Un año peligroso. Estamos llegando al final y quiero seguir invitándolos a que usen el hashtag Navidad con Sonrisa. Si quieres ser Santa Claus esta Navidad, colabora con juguetes y ropa nueva o usada en buen estado. Nos puedes contactar al 0414-161-1780 o al 0424-929-1559 o escribirnos a justo al punto hdradio@gmail.com. Y nosotros llegamos hasta ti. Una jornada que está haciendo la familia de Justo al Punto y la gran familia de Humano Derecho Radio Estación. Fue un placer haberte tenido aquí, Luis. El placer es mío, amigo. Y gracias por esas soluciones y gracias por aclararnos tantas cosas que son inciertas a veces para el común denominador en Venezuela. Llegamos al final del programa. En la coordinación general, Rodolfo Montes de Oca. En la producción general, Indira López. En la musicalización, Indira López. Edición y montaje, Melanie Aponte. Asistencia de producción, María Victoria Giannini y María Fernández Morales. Quien les habló, Justo Navarro. Baja el sol y el suspenso, nos tensa hasta los huesos. De este lado están los buenos, del otro los del miedo. 20 días que ni ceno, de impotencias que me lleno. Siento como un despecho, cada día un nuevo duelo. Hoy yo quiero gritar libertad, porque quiero vivir en paz, despertar. Saco fuerzas de donde no hay para luchar. Con la ley y bandera en mano no te pienso abandonar, mi amada Venezuela. Aunque el miedo enlentece, no le dejo vencerme, no le dejo pisarme, no le dejo joderme. Soy de un pueblo de valientes con quien nadie se mete y ya nadie le miente. Cada vez es más fuerte y hoy yo quiero gritar libertad. Yo merezco vivir en paz, despertar en paz, en libertad. Saco fuerzas de donde no hay para luchar.
amar.